Nuestros compatriotas, ¿no? Se están yendo por esta pandemia, se están muriendo y la verdad también nosotros no estamos tan contentos, ¿no? Porque en la realidad es una pena, ¿no? Hasta yo mismo a mi edad de repente puedo partir también en cualquier momento, ¿no? Y la verdad es que duele, y, pero ¿qué podríamos hacer? Porque este es mi trabajo, ¿no? Este es mi trabajo y yo con este trabajo también moriré hasta las últimas consecuencias. Y dejaré a mis herederos, que son ellos, ¿no? Mis hijos. Nosotros teníamos un abastecimiento de mensual de 30 cajas, ¿no? Así de, en ese promedio, pues, ¿no? Pero ahora, como lo que ha cambiado por esta pandemia, ya tenemos más, ¿no? Ya no tenemos por semana 30, sino ya tenemos cada día que quieren 30. No lo abastecemos porque, por ejemplo, ahorita somos pocos personales trabajando acá. Pero acá debería haber como uno más, y donde el otro taller, donde es el taller de pintura y acabados, también debe haber como dos o tres más. Entonces no se puede meter más personal porque va a estar más apretado y puede haber el tema de contagio, ¿no? Es un trabajo difícil, ¿no? Pero lo hacemos con tanto amor, ¿verdad? En verdad sí lo hacemos con bastante amor para todas las personas que se van a de acá de esta tierra, pues. Espera, agárralo ahí.